Bai, hasieran eta mailan oso ondo sentitu naiz, eta batez ere bera iristean denborakin ba, pozik nengon, eta baina, bueno, ia erdian esan duzun remontean pixkat ataskatu naizela, eta gero eskimoan ez naizela azkarne izan, baina, bueno, azkenean sentsazio berri bat izan da, eta bueno, biharko anegongo naiz borrokatzen. Bai, orain semifinalerako ba, plana egiteko aukera izango dut, klasifikatorietatik zirkuito aldatu dugu, beraz, erabakiak hartu beharko ditugu eta bihar ba, lehenengo hamar horien artean egoten saiatuko gara. Bueno, momentuz, eslalon moduan jarriko dut burua, azkenean hori izango da garrantzitsuena goizerako, eta gero ja behin amaituta eslaloma ekstrem moduan jarriko gara, eta bueno, badakit ez dela bat ere erreixa izango, eta ezin dira aurre ikusi gertatuko diren gauza guztiak, baina bueno, plan politu bat egingo dugu eta jarraituko dugu aurrera, eta ea nahikoa den azkeneko lau hoien finalean sartzeko. Sí, eso es. Cuando he llegado abajo estaba tercera y he pensado, bueno, creo que va a ser una manga competitiva, espero que esté entre esas 16 primeras. Así ha sido. Estaba muy contenta con el principio y el final, como has comentado, pero sí me ha atascado un poco en el primer remonte y tal vez el esquimo no ha sido el más rápido. Pero bueno, he mantenido hasta el final y ha sido suficiente y mañana pues podré ver cómo va un poco el confrontamiento con otras palistas. Sí, iré paso a paso. Ahora hemos cambiado el circuito de las clasificatorias, por lo que habrá que tomar las decisiones necesarias para hacer esa semifinal en C1, bueno, como espero, como será necesario para poder estar optando para esas primeras 10 plazas. Bueno, creo que es importante ahora ponerme en modo slalom y, como he dicho, pues analizar bien a los K1s de hoy para poder hacer el plan de mañana. Y luego, una vez acabado pues, las rondas que sean, poder prepararme para confrontarme con el resto, bueno, con otras tres chicas y buscarse la más rápida en esa ronda. Pero sé que no será nada fácil y también es muy difícil prever todas las posibilidades que pueden, bueno, que nos podemos encontrar en esa manga, pero iremos a buscarlo. Al final, los nervios son otros. Bueno, al final lo que podemos controlar también es otra sensación, pero bueno, creo que también es divertido y es un poco, todas partimos desde las mismas condiciones, o sea que bueno, será importante adaptarse y bueno, buscar un poco de contacto, pero no mucho para poder ser bueno, una de esas clasificadas para esa final de 4. Starting with the 24, Clara Arrozabal of Spain. Jetxera ona, saltoa ez dut guztiz klabatu, baina bueno, hala ere gero batioak sartu dizkiot jetxeran eta maigarren iristea lortu dut. Bai, iritsi naiz ondo bultxatzen beraino, eta fisikoki goizean baina asko zobe sentitu naiz, 37 segundu hauetan. Bihar, hobetzeko ez dago gauza askorik, bihar guda horretan ondo moldatzea izango da gauza. Ez dut guztiz begiratu zein den aukerariko berena ateratzeko. Baina bihar erabakiak hartu beharko dira, estrategia behiratu beharko da eta ikusi beharko dira ze nolako erabakiak hartu behar diren uretan. Ikusiko dugu, dominarekin amestu daiteke, baina ez da erreixa izango. La verdad es que ha sido una bajada muy limpia. He fallado un poco al principio en el salto, que me he quedado un poco parado, pero luego le he ido metiendo vatios durante la bajada y al final ha acabado saliendo un buen resultado. Sí, la verdad es que he aguantado la bajada mucho mejor que la de la mañana. La verdad es que la diferencia de tiempo es abismal entre una manga y otra y me ha dado para poder meter esos vatios al final. Mañana va a haber que tomar decisiones, ver cómo, dónde elegir salida y la estrategia va a estar en el agua y en la guerra.
y ver qué decisiones tomar en dadas las diferentes situaciones que se pueden dar. Hay muchas cosas que analizar para mañana. Hay que ver dónde van a poner la puerta 1, porque parece ser que va a estar bastante en el medio, entonces habrá que tomar decisiones respecto a la mejor posición y cómo posicionarse lo mejor posible durante la bajada. Se puede soñar con una medalla, no va a estar fácil, pero se puede soñar, ¿por qué no? Maitza ez da gain nahi genuna, eta, bueno, ba, orain aurrera begira, urrengo kompetizioetarako, eta, a ber, zateatzen den. Salto egin da gero hor, korrientearekin, desestabilitate pixkat edukiet, eta, ba, ez dakit, hortik aurrera ja, buklean sartu naiz, eta, ez dakit, egia esan. Bai, egia esan, kompetizioan, badakizu edo zer gautza gertatu daitekeela eta ez dakit urduri neon, baina bueno, batzutan urduritasun horiek laguntze dute eta beste batzutan ez da, oraingoan ez da izan. Olako kompetizioak azkenean 16 sartze badia denborak daude oso oso justu uste egon diala 2 segundutan 16 horiek eta bueno, pixkat bidea jute bazaizu ba, hori gertatu da ikusi eguna. Dexente daude, munduko kopa bost munduko kopa, gero mundiala seniorra, eta gero baita sub-23a, mundiala eta europeoa. Asi que egongo da kompetizioz beteta, haber aldatze egun egoera hau, eta venga. Hoy no ha salido. Hemos trabajado mucho durante el año, pero bueno, cuando te pones en línea de salida, cualquier cosa puede pasar y hoy no ha salido. Sí, he saltado bien, pero después en una corriente me ha afectado demasiado y a partir de ahí he entrado en un bucle o no sé en qué pasa en mi mente ahora mismo, pero no he sabido continuar. Pues sí, puede ser. Al final nervios hay siempre, pero hay que saber gestionarlos o a bien o a mal y hoy no ha salido a bien, así que es lo que ha pasado. Sí, la verdad que los tiempos han estado muy, muy justos. Creo que las 16 primeras han estado en 2 segundos, una cosa así, y lo que hemos dicho, se te va un poco la línea y ya se te van esos 16 primeros puestos. Bueno, ahora mismo hay bastantes competis en el calendario. Tenemos 4 o 5 Copas del Mundo, un Mundial Senior y después también la temporada Sub-23, que es un Europeo Sub-23 y el Mundial Sub-23, así que habrá competis, habrá. Sí, esperemos que esto cambie, que de mal vaya mejor. Y a ver qué nos depara la temporada. Ahora vamos a ver Aida Novak also is in the main competition. Sonia Stanovska, Zuzana Pantova, Awedik, Nikoli, Gora, Pelisar, Chica. Tak, naše děvčata, ještě Stanovska, Pantova, mají šancu. Lebo ready, má 42,70. Nie, Hočevar má horší čas, samozřejmě, 45,93. Sonia Stanovská je teda v hlavnej súťaži a posledné dve, Olac Alechuj a Miren Láskano, dve Španielky. Miren Láskano objavila titul, ktorá sa nedostala v C-čkách do možnosti objavovať titul, vypadla. Thank you.
egia esan, ez naiz da atzera begiratu, ahalik eta lehen ahaztu eta hurrengo gari begira ja. Egia esan ez dakit ze pasa zaidan, ez dakit horren ez negon, ez dakit, ez dakit. De repente atea bestaldi pasaet, ez dakit ze pasa zaidan. Bai, bueno, ez dakit, suposatzen dut horri utzi behar dio dara, orain, ba hori, egun bat edo bi negar, eta gero ja, beste hurrengo ibegira. Mundialan pentsatziak ematen dizu bisipo espila bat, pixka bat, edo orain dik kostatzen da? Orain dik ere, ez dakit, orain behiratzen badet ez dut zer positiboa ikusten, osak orain dik ere pixka denbora behar dut uste dut. Sí, la verdad es que no quiero ni mirar atrás, quiero olvidarme ya de esto, que la verdad es que está siendo un mal sueño, o eso espero. Y eso, y ponerme ya mirando a lo siguiente. Sí, la verdad es que ya una vez que me he saltado la primera boya, que es que no sé lo que me ha pasado, no sé, luego ya no ha estado mal, pero ya sabía que no tenía nada que hacer. Queda mirar adelante. También sabías, ¿no?, que entre enfermedades, lesiones y problemas no llegabas al 100% y bueno, pues queda pensar que hay un camino ahí para llegar a esa forma y pensar en el Mundial, en las Copas del Mundo. Supongo que sí, pero bueno, que tampoco es excusa de que no haya llegado al 100%, sino que he sido yo la que no lo ha hecho todo lo bien que yo esperaba hacer. Ahora mismo me quiero ir a dormir y ya no saber nada de la piragua, pero bueno, supongo que en un par de días me pondré ya de cara a las siguientes competis y ver qué ha fallado y a ver qué hacemos para que vaya mejor. Reprezentando prvá Španielka. Nie, 43, áno, nebude, 25, 44, 35, tak Zuzka Panková by mala byť v hlavnej súťaži, samozrejme, tam sa ešte môžu druhodzor niečo posudovať, ale teraz čaká Pelesenčíka z Andory, alebo Miren Láska. Lásko ešte na tom Beliša, Láska na ovo Pelesenčíka, tam strolí tu, poď z 3-2. To je ten čas, ktorý musí teraz dosiahnuť Láskanová, aby sa dostala do